¿Qué onda, cachorritas? Soy Diana. Bienvenidos de nuevo a este siguiente video de Galtia en la ruta de Zeke, el rey de Bastuni. Y pues, como recordarán, en el video anterior nos quedamos en que Shin se adelantó para llegar a Quarry, donde se va a llevar a cabo la reunión de los cuatro reyes. Y pues, aprovechando el tiempo, está empezando a buscar información con respecto, pues, a lo que esté pasando en el país. Y nos hemos encontrado a un tipo que se dedica a eso, a vender información. Así que estamos, pues, aquí chismeando con el informante y veamos qué más nos chismea, digo, nos informa. Pues, a darle duro donde nos quedamos. Y nos quedamos en el hombre informante diciendo... Incluso si la declaración de Bastuni resultara débil, Quarry la transmitiría de tal manera que fuera conveniente para ellos. Ok. Bastuni wa Quarry no yokushiryoku ni naru no ka? ¿Con eso te refieres a que Bastuni se convertirá en un impedimento para Quarry? Sou iu koto. Shiri Kouda ikou, Quarry koso seigi no shouchou, mitai na fuuchou ga atta kara ne. Así es. Desde lo de Silicon ha habido una tendencia a que Quarry sea un símbolo de justicia. Shikara ttei uu no wa kikkou shiteru beki mono nan da. Bastuni mo tada no ranbou mono ja nai nda yo. El poder es algo que debe ser antagonizado. Estas palabras. Bastuni no es solo un símbolo de violencia. Meshin se quedó sin palabras con respecto a este tema. Al estar hablando con él, me doy cuenta de que él está más familiarizado con el mundo de lo que esperaba. Y quizás sea mi imaginación, pero me dio la impresión de que le gusta más Bastuni que Quarry. Sate, ¿dou kana? ¿Manzoku shite moraeta? Jougou toshite wa takai mon ja nai kedo ne. Bueno, ¿qué te parece? ¿Te has convencido? Aunque sea un informante, no cobro tan caro como parece. Shin reflexionó en su mente. ¿Este hombre podría tomarse la molestia de engañarlo y beneficiarse por ello? Supongo que no tendrá tanto tiempo libre para hacer algo así. En los hechos, podría haber malentendidos que pudieran ser convenientes para el hablante. Pero el grado está dentro del rango esperado. Ok, parece que pasaste la prueba, así que dinos ahora sí qué pasa. Pero pues, como ¿de cuánto estamos hablando? Porque ahora sí tenemos que pagarle. Puedo comprobar lo que me llegue a interesar por mi propia cuenta. Hola. Ten. ¿Eh? ¿Eh? Información da. Omae ni wa meshi no tane nan daro. Tada tte wake ni wa ikanai. Es el pago por tu información. También tienes que comer, ¿o no? No puedo simplemente recibir información gratis. Te... ¿Mou ii no? ¿Eh? ¿Eso fue todo? Ore wa tada no shitabataraki nan da. Kore iijou no koto wa hitsuyou nai. Eso es todo lo que necesitaba saber. No necesito saber más. Me fui tantito porque, pues, tenía que cerrar mi ventana ya que mi hermano puso un escándalo en el primer piso. Y a ver si no se escucha mucho ruido de fondo. Ok, sigamos. Sobre ni, dareka ni mono o kiku ni shitemo, motto jibun de umoite kara de ii. Anta no hanashi wa omoshirokatta kedo na. Además, si necesito saber más, preferiría enterarme por mí mismo que saberlo de otros. Aunque fue bastante interesante lo que me contaste. Kimi, majime da ne. Hito ni iware nai? Tú eres bastante serio. ¿No te lo suelen decir?
Ya na. Hasta luego. Ah, chotto. Ah, espera. El hombre se puso de pie a toda prisa y tira de la ropa de Shin para detenerlo. Konnan de morau wake ni ikanai yo. Motto shiritai koto nai no? No puedo aceptar esto con tan solo lo que te dije. ¿No quieres saber más? Ah, sou da. Diamante no uwasa de totteoki no ga aru ndakedo. Ah, cierto. Tengo un rumor muy especial de diamante. ¿Diamante? ¿De diamante? Sou da na. Kore wa dochi ka tte iu to, kuni no hito no hou ga shiranai n janai ka na. Así es. Para decirlo de otra forma, incluso las personas de ese país no lo saben. Ah, caray, esto sí nos interesa, ya que Diamante es nuestro país natal. A ver, suelta la sopa. Él sonríe y dice eso de una manera atrayente. Era un buen hombre para negociar, porque podía hablar de esa manera. ¿Ikura nanda? ¿Cuánto es? Hontou nara 1 man garu kurai demo ii toko da kedo. Kekkyoku sakki moratchatta shi. Maa, 5000 da ne. Si la información es verdadera, entonces serían unos 10.000 galones. Pero como esta información es algo que conseguí hace un tiempo, pues te lo dejaré en 5.000. Moshi kimi no yaku ni tatanakutemo, diamante no sore nari no hito ni urikonde miru tte no mo ari kamo yo. Si no te llega a servir esa información, tal vez alguien más en diamante sí. Así que podrías vendérsela. Vaya, hasta la información se vende. Después de darle el dinero en silencio, el hombre le hizo una señal a Shin y volvió a sentarse en la silla. Y entonces acerca demasiado su cara y susurra. Domo. Yōu no inochi o nerau yatsu ga iru mitai da ne. Al parecer, hay alguien que está tras la vida del rey. ¿Cómo que alguien está tras la vida del rey? Ay. Aguántenme tantito. Se me movió mi traducción. Aguántenme tantito. La, estamos abajito. Ya me lo llevo. Listo, llegué. Diamante o ni wa kagemusha ga iru. Sore mo fukusu ne. Konkai mo omote muki no ba ni dete kuru no wa sono uchi no hitori daro. El rey de diamante tiene guerreros de sombras. Y son bastantes. Esta vez también habrá varias personas que no suelen aparecer al público. Y probablemente esa persona sea uno de ellos. O sea, hay rumores de que están tras la vida del rey del diamante. Recuerden que todavía la identidad del rey de diamante no se sabe. En la ruta de Senri no nos enteramos de nada del rey de diamante. Espero que, pues, como vayamos avanzando en las rutas, vaya apareciendo más información del rey de diamante. Y esto nos importa porque Diamante es nuestra ciudad natal, bueno, nuestro país natal. Y vaya, parece que nos topamos algo importante en la ruta de Zik sobre el rey de diamante. Así que, pues, esta información está interesante. Sigamos a ver qué más nos dice. Pero, kare jishin hitomae ni sugata o arawasanai to shitemo, kaigi no ba no dokoka ni wa iru hazu nanda. Pero incluso si no se presenta en público, debería estar en algún lugar de la reunión. Parece que eso es lo que hizo la última vez. Si yo fuera el atacante, no dejaría pasar esta oportunidad. ¿No han atrapado al culpable? No lo sé. Es imposible que otros sepan acerca de los rencores personales de otros.
公的な敵? Al contrario, si no se trata de una razón personal, un enemigo tendría un rencor público. ¿Tacoque? ¿Podría ser alguno de los reyes de otros países? ¡Ey, espera un momento! Estás sospechando demasiado. Bueno, si se trata de eso, sería razón hostil y fácil de entender. Pero puede ser conveniente si desaparece. ¿Hasta dónde sabes? Hay un indicio de una organización moviéndose. Eso es todo lo que sé. ¿Se trata de una agencia de asesinos? No te diré el nombre porque valoro mi vida. O sea, entendamos hasta aquí. Hay rumores de que están tras la vida del Rey de Diamante, y parece que lo han intentado matar desde la reunión anterior. Pero como el Rey de Diamante es un rey misterioso, nadie sabe su identidad, suele mandar personas falsas para hacerse pasar por él en la reunión. Pero se sabe que realmente el rey sí está en la reunión, pero oculto. Entonces, parece que en esta reunión nuevamente van a intentar volver a matar al Rey de Diamante. Y por lo que nos cuenta aquí el informante, tal vez se trate de una organización de asesinos. Bueno, eso es lo que Shin también está suponiendo, ¿no? Pero por lo que nos dijo el informante, creo que sí lo es. Ya que dijo que no puede darle más información porque valora su vida. Bien, sería genial conocer la identidad del Rey de Diamante para advertirle. Pero bueno, veamos qué más pasa. El problema no es si creo o no. Es por eso que te cobré 5000. ¿Y si lo investigas en tu tiempo libre? Ha sido de gran ayuda. Nos vemos hasta la próxima. Estaré aquí por un tiempo. Ah. Sí. Ah, ya no hubo más, solo era eso. Pero es un rumor, supongo que tiene que Shin comprobar antes que sea verdad que están tras la vida del Rey de Diamante. Ok, entonces sigamos pues explorando Quarry. Probablemente algo como eso no se pueda conseguir en las tiendas de información que están en todas partes. Esto no es algo personal. ¿No habrá una tienda de información especial a cual pueda acudir? No, tal vez podría ser obra de alguna organización. De ser así, no entiendo cuál sea su intención. La misión esta vez es ser un escolta, no realizar una investigación. Si se trata de algo que involucra a Diamante, seguramente se asignará inmediatamente a otro responsable. Pero información es información. ¿Estará bien guardarme algo como esto hasta que le diga a una persona que pueda tomar una decisión? ¿Debería desechar la información que recibí inesperadamente? Sin una respuesta, Shin regresó al centro de la ciudad nuevamente. Y bueno, le vamos a dejar hasta aquí. Sí, video cortito, pero pues nos enteramos de un interesante rumor sobre el Rey de Diamante. Ahora aquí Shin, aparte de que pues tiene que estar como escolta, tiene que ver la manera de encontrar más información sobre este rumor. O pedirle a alguien de Diamante que se haga cargo. En fin, pues, ya veremos qué más pasa en esta ruta, donde yo creo que como pues nuestra ruta es con un rey, un
uno de los reyes del país, a diferencia de Senri, que era solo el amigo de infancia, aunque al final terminó siendo un rey. Esta vez estamos con un rey que ya tiene años siendo rey. Así que lo más seguro es que vayamos a meternos en cosas problemáticas como guerras, políticas, etc. En fin, pues ya veremos qué pasa después. Me voy retirando. Como siempre, que tengan un bonito fin de semana, una muy buena semana. Y ya nos estaremos viendo. Hasta la próxima. ¡Matane!